Buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del mundo donde te encuentres. Hoy vamos a hacer un brico vídeo bastante extenso o muy extenso. A petición de vosotros, voy a diseñar una bobina nueva, concretamente para los modelos y las marcas de Fisher Technetics y Tianshun, la marca china Tianshun, ¿vale? Concretamente para los modelos de Fisher F11, F5, F9, F22, F44 y Goldbug, y de Technetics para los modelos Omega, Gamma, Delta, Alpha, G2 y Eurotech Pro, y Tianshun el TX850, que está bastante de moda porque es muy baratito. Lo tengo aquí, ahora os hablaré de él, ¿vale? Con lo cual tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, unos 14 detectores diferentes que comparten la misma bobina. Este vídeo se va a tratar de fabricar una bobina para todos estos modelos. La única pequeña diferencia es una pequeña diferencia entre el Tianshun y los Fishers en la bobina receptora, pero es prácticamente inapreciable y todos pueden compartir la misma bobina. Vamos a hacer hoy un vídeo de ingeniería inversa, o sea, vamos a descifrar o sacar toda la información de una bobina que tenemos de un detector, por ejemplo en este caso el TX850, sacar todos los parámetros, todos los datos para poder luego fabricar nuestra propia bobina. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo voy a hacer sobre el TX850? Lo hago porque si veis, miráis el vídeo anterior que hice sobre el TX850, de que viene de fábrica con un par de fallos, y uno muy importante es que la bobina viene desajustada. Lo que vamos a hacer es replicar esta bobina con una carcasa nuestra, que hemos intentado coger una que sean muy similares, ¿vale? Vamos a rediseñar, vamos a reconstruir, rehacer la bobina y ajustarla bien y comparar si realmente hay diferencia o no en ese desajuste que viene de fábrica. Mi opinión es que los platos chinos se fabrican igual que churros y los fabrican tan deprisa que no les importa que queden un poco desajustados. Es poco lo que está desajustado, pero ese poco pueden ser tranquilamente un par de centímetros de detección en la profundidad a la hora de encontrar una moneda o encontrar un objeto pequeño. Con lo cual vamos a hacer ingeniería inversa. Os voy a enseñar cómo yo hago para fabricar mis propias bobinas de un detector, por ejemplo, en este caso el TX850, que nos servirá también para los Fisher y los Technetics. O sea, aquí tenemos una bobina que va a ser para muchos detectores. Vamos al primer paso que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una bobina para nuestros detectores, ¿vale? Y el primer paso es el siguiente. Lo primero que tenemos que saber, cuando tenemos aquí, yo tengo esta bobina, que es la que viene de serie, lógicamente no sé si está bien ajustada o no, porque cuando yo soy un usuario normal, cuando la compro, no tengo los instrumentos para mirar si está bien o no, pero yo sí. Yo ya hice un vídeo, ya lo visteis, que estaba desajustada, y lo que vamos a hacer es extraer la información de bobinas, las bobinas, tanto transmisora, receptora, posición de los cables en el conector, etcétera, todo para poder replicar la bobina esta y hacerla más ajustada, y de paso nos servirá para todos esos modelos que os he dicho anteriormente, ¿vale? El primer paso, cuando tenemos la bobina en las manos, lo primero que tenemos que saber es si internamente lleva o no lleva electrónica. Si lleva electrónica, si esa electrónica es pasiva o si es activa. Si es pasiva serán unos cuantos condensadores o a lo mejor alguna resistencia, ¿vale? Tendríamos que verlo. Y si es activa, tendremos un cable complejo que llevará cables de alimentación a la plaquita que hay adentro, más los cables de señal, etc. O sea, llevará un cable bastante, con como mínimo como 5, 6 o 7 hilos tranquilamente, ¿vale? Si es sin electrónica, que es el, ya os lo adelanto que este es el caso de este, luego os enseñaré cómo lo sé y cómo lo averiguo, ¿vale? Solamente tenemos cuatro cables, tenemos los dos de la receptora y los dos de la transmisora, y en este aspecto este plato es muy sencillito porque solamente lleva las dos bobinas. Simplemente tendremos que ajustarlas bien y hacer un plato en condiciones, ¿vale? Este sería el primer paso, averiguar si lleva o no electrónica. ¿Cómo se averigua? Pues no nos queda otra que tirar de internet a ver si alguien ha hecho una radiografía, ha desmontado uno, lo ha destruido, se le ha roto y lo abre y se ve por dentro. Pero como no, muchas veces no todo el mundo hace estas cosas, yo sí lo he hecho, y aquí os saldrá una radiografía que pertenece, no bien bien no pertenece a este, sino pertenece a este, que este es
un modelo NEL para los Technetics y los Fisher, con lo cual es el mismo que este. O sea, internamente la configuración de bobina será la misma. Ya os adelanto que es así porque yo ya he hecho la bobina y ya la he probado, pero en este vídeo lo vamos a repetir para que lo veáis todos paso por paso, ¿vale? En esta radiografía que os sale aquí, os fijáis que simplemente se ven dos bobinas, ¿vale? No hay componentes electrónicos, no se ve ningún condensador, no se ve ninguna resistencia, no se ve nada. O sea, es un plato simple. Este sería el primer paso. El segundo paso a tener en cuenta a la hora de hacer ingeniería inversa sobre una bobina o fabricar nuestra, en la nuestra propia. Lo primero que tenemos que hacer, lo segundo es averiguar en el conector dónde va conectada cada bobina y en qué posición van conectadas las bobinas. De entrada tendréis que saber ya, y esto ya es el primer tip de la fabricación, que las bobinas siempre van bobinadas, o sea, van enrolladas, una en sentido horario y la otra en sentido antihorario, colocadas dentro de la carcasa. Da igual que la receptora esté aquí, la transmisora aquí, o una aquí, la otra. La posición no importa. Lo que sí importa es que el sentido de bobinaje sea antihorario horario. O así, no así, o así, ¿vale? Ese es el primer paso. Pero primero vamos a averiguar cómo lo hago yo para averiguar qué pin es cada uno de la bobina. Lo suyo es que vayas pinchando. Tenemos 5 pines y tendremos que ir haciendo combinaciones, ¿vale? Hasta descubrir cuál es cuál. ¿Cómo sé cuál es la red una vez descubierto? ¿Cómo lo consigo? ¿Cómo lo descubro? Pues muy bien, yo hago combinaciones y en aquellos pines que me dé la resistencia ohmica más alta, o sea, lo podéis hacer con un simple tester, ¿vale? En este caso, que ya había reducido, vamos a ir más rápido así, si os lo digo, por ejemplo, en este caso, la bobina receptora está colocada entre el pin 1 y el pin 2. ¿Cómo lo sé? Porque si yo cojo un tester y miro la resistencia ohmica entre el pin 1 y el pin 2, pin 2, a ver si me quiere entrar, necesita contacto, este no quiere hacer contacto, ya que no me entran los... Podría hacer parando un cable, ¿vale? En este caso no, lo vamos a hacer de otra manera, es más fácil, ¿vale? Un segundo, que voy a buscar el inductómetro, lo miraremos con el inductómetro. Vale, ya he cogido el inductómetro, este tiene una pinza más finita y entra en el cable, en el conector. Si lo hacéis con un tester, tendréis que clavar algún cable si no nos entran los pines, ¿vale? Tenemos el pin 1, pin 2, que no lo veo, ¿vale? Sigamos esto, que lo veáis. Vamos a poner aquí, esto es un inductómetro, lo vamos a poner en resistencia ohmica, en continua. ¿Está? Sí, creo que sí. No lo veo, vosotros sí lo veréis, yo no. A ver, el pin 1.2, si los pincho, me da... Vale, ahora sí, ahora ya lo mide. A ver, fijaros que marca 64 ohmios. Eso es una resistencia ohmica muy alta, ¿vale? Muy alta para una bobina de un detector de metales. Si yo pincho el pin 3, pin 4, vale, si yo pincho el pin 3, pin 4, me da 3,6. Antes daba 60, ahora da 3, casi 4, ¿vale? ¿Qué nos dice eso? Que nos dice que la resistencia más alta seguramente será la receptora, porque normalmente las receptoras llevan un hilo más fino y más vueltas, ¿vale? Como lleva un hilo más fino y más vueltas, tendrá más resistencia ohmica. Cuanto más gordo y menos vueltas, menos resistencia ohmica. Con lo cual, entre el pin 1 y pin 2 tendremos la receptora y entre el pin 3 y el pin 4 tendremos la transmisora. Solo haciendo este pequeño test, pueden averiguar cuál es la transmisora y cuál es la receptora, ¿vale? También os adelanto otro detalle, que como es un equipo que trabaja a 19 kHz, la transmisora por narices tiene que ser pequeña en número de vueltas, porque es una frecuencia alta. Cuanto más alta es la frecuencia, menos vueltas tengo que poner
de hilo en la bobina que transmite, con lo cual nos dará menos resistencia ohmica y será más gordo el hilo. Y en la receptora al revés, más estrechito el hilo y más vueltas. Con lo cual, con esto ya tenemos los dos el primer dato importante. Ya tenemos los primeros datos importantes. Primero, que no lleva electrónica. Segundo, sabemos la posición de los pines de la transmisora y la receptora en el conector. Y que necesitaremos un cable con cuatro hilos, apantallado. Eso sí, un hilo apantallado donde habrá una malla, un vivo, una malla y un vivo. Luego ya decidiremos cuál es el cual. Tampoco no importa los colores de los hilos ni estas historias. Simplemente que coincida el conector con la electrónica del detector, ¿vale? Estos dos coinciden igualmente, tanto el NEL como el Tianchun coinciden en pines y son compatibles uno con el otro, porque son la misma de esos. Tercero. La deducción de la inductancia de las bobinas. ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo saber yo exactamente el número de vueltas que va a tener cada bobina? Pues tan fácil como medir su inductancia. Al ser bobinas simples que no llevan electrónica, solamente pinchando con un inductómetro podremos ver exactamente la bobina que tiene, la inductancia que tiene cada uno. Lo vamos a poner en medir inductancia, y si yo pongo pin 1, pin 2, me sale concretamente 8.000, 9.000. Voy a ponerle 8.000. ¿Vale? Lo que he hecho es subir la frecuencia del inductómetro para que mida la bobina a unos 10 kHz. No tengo la escala de 19 kHz que trabaja el deso, pero 10 es lo que se aproxima más. Con lo cual me da una inductancia, ya habéis visto, de 9.500 de inductancia RX, ¿vale? La receptora es de lógica, os lo he dicho, más vueltas, más inductancia, por tanto la receptora entre pin 1, pin 2 receptora, 9.500, lo vamos a apuntar. Yo ya tengo una ficha hecha del detector y os lo iré escribiendo aquí en el vídeo, los valores que van saliendo, y al final os pondré una hoja con todos los parámetros de las bobinas para que si queréis construirla vosotros mismos lo podáis hacer. Entre el pin 3 y pin 4 tenemos la transmisora. Vale, entre el pin 3 y 4, ¿vale? Nos marca, ya lo veis, 908 más o menos microhenrios. Esta sería la transmisora. Como podéis ver, son dos bobinas simples, no hay electrónica por medio, como os he dicho, y vamos a poder ya tenemos más información sobre las bobinas y el plato entero. Ya tenemos la posición de los pines, el valor de inductancia, el número de cables, todo. Solo nos queda averiguar exactamente el grosor del hilo. ¿Cómo averiguamos el grosor del hilo? El grosor del hilo yo lo averiguo por ensayo y error. Cuando he sacado esta radiografía, si os fijáis, del lado hay unos hilitos, ¿vale? Que son diferentes calibres de hilo que pongo yo en la radiografía para compararlo con la misma imagen de las que se ven dentro del plato y el hilo que he hecho yo exterior. Entonces pongo valores más o menos estándares de bobinas, que son los que se usan más comúnmente, y los comparo a ver si son iguales. Ya os adelanto que más o menos las bobinas de los detectores en general, no todos, pero por ejemplo la transmisora siempre se usa un hilo de entre 0,5 y 0,7 más o menos, ¿eh? Puede variar el fabricante, el modelo puede variar. En este caso os adelanto que es de 0,5, y en la receptora se suele usar entre 0,17, 0,22 o 0,25, ¿vale? Y en este caso es de 0,19. ¿Cómo lo sé? Pues a través de la radiografía, y cuando yo mido la inductancia, por eso es importante tener un inductómetro. Por ejemplo, en el caso de la transmisora, si yo miro aquí, nos da el factor Q de la bobina, que es el factor de calidad de la bobina. Anoto este parámetro
y hago una bobina de prueba al aire, ¿vale? Hasta conseguir esa inductancia y un factor Q parecido. Si me da igual, es que el grosor del hilo es ese. En este caso, ya os digo, tenéis que hacer ensayo y error. Pero si vais a fabricar esta bobina vosotros, yo ya todos estos parámetros ya os los daré. Si lo tenéis que hacer en un nuevo detector, totalmente nuevo, tendréis que hacer ensayo y error. Ir probando bobinas, fabricándolas, primero al aire de manera cutre, no hace falta que sean súper precisas, simplemente que veáis que la inductancia es la misma y el factor Q es el mismo, con lo cual ya tendréis el grosor de ese hilo, ¿vale? Entonces, tenemos para esta bobina que la transmisora es de 0,5 y la receptora es de 0,19. A partir de aquí ya tenemos todos los datos, ya hemos hecho la ingeniería inversa sobre esta bobina, ya podemos fabricar nuestra propia bobina del tamaño o la forma que queramos. Porque el tamaño y la forma solo tienen que respetar una cosa, que es la inductancia de las bobinas. Con lo cual, si yo hago una bobina más pequeña, tendré que aumentar el número de vueltas, tanto en receptora como en transmisora, porque es más pequeña. Entonces, los hilos, el diámetro de la bobina, al encogerse, hay más vueltas. Pero la inductancia tiene que ser la misma. En cambio, si yo lo hago más grande, el número de vueltas bajará en las dos bobinas. O sea, menos vueltas, pero la inductancia siempre tiene que ser la misma. Es importante que mantengáis las inductancias, que es la manera más precisa de replicar o copiar o fabricar tu propia bobina para un detector. Es el parámetro estrella o el parámetro fundamental. Hay mucha gente que se limita a calcularlas a través de resonancia, pero se cometen muchos errores. Yo prefiero usar directamente un equipo que no cuesta nada. Se pueden encontrar los inductómetros en AliExpress por 4 duros. Hay testers de este tipo que te llevan para medir inductancias, con un medidor de inductancia sencillito. En este caso, por ejemplo, tendrías más que de sobras. Si es una bobina más compleja, ya necesitaréis uno que podáis cambiar frecuencias y cosas de estas. Pero por el caso, mientras uséis siempre el mismo tester para medir la original como la que vais a fabricar, para no alterar la medición, perfecto. Vale, vamos al siguiente paso. El siguiente paso se trataría ya de fabricarnos el molde. En este caso, como he dicho en el principio, voy a hacer espacio aquí porque ya aquí hay muchos trastos y no nos vemos. Vale, para este. ¿Dónde hemos esto? Bueno, no nos comemos. Siguiente paso. Se trata de hacer ya los moldes para hacer las bobinas. Aquí están las bobinas dentro hechas ya. Luego os enseñaré cómo las hacen, ¿vale? Están aquí, las dos, ¿vale? No sé, las guardamos aquí de momento. Luego os explicaré más cosas. Como he dicho al principio, he intentado coger una carcasa prácticamente idéntica de anchura, de altura no tanto. La diferencia será mínima por la altura, pero sí que la anchura es la misma, con lo cual conseguiremos poder comparar ese déficit de ajuste de la original con la nuestra. Y veremos si realmente hay un incremento o no de la distancia de detección. Tendría que haberlo poquito, porque aunque esté mal ajustada, está al límite. Pero a mí me gusta, como todos los fabricantes que fabrican bobinas, dejarlo el ajuste fino, fino, fino. Cosa que esto no trae. Esto se ve que está fabricado en una cadena de montaje, a saco, rápido y tal cual. Siguiente paso es hacernos los moldes. Los moldes los he explicado más de una vez, podéis verlos en mis vídeos. Yo lo hago con maderas de estas para una primera. Si voy a fabricar solo una bobina, con unas cuantas maderas de estas, vas que te estrellas, ¿vale? Si vas a fabricar muchas, luego ya te aconsejo que hagas moldes de PVC, porque son más rígidos y a la hora de ponerlo en una máquina bobinadora, te salen las bobinas más perfectas y más exactas. Para ver cómo se sacan los moldes, tengo otro vídeo. Habéis mucho muchas veces de cómo lo hago. Podéis ir consultando otros vídeos, os pondré por aquí, de cómo fabrico los moldes. Básicamente, casi siempre uso madera de esta contrachapada de unos 3 milímetros de grosor, dos juntas para hacer la bobina transmisora y una sola para hacer la receptora, ¿vale? Con sus tapas, ¿vale? Para que quede dentro. Lo podéis hacer a mano, o si tenéis bobinador, a mano. Si lo hacéis a mano,
y vais a usar este tipo de moldes, ¿vale? Es importante que uséis hilo termoadherente o adherente. Hay de dos tipos. Hay el termoadherente, que solamente se pega en los hilos entre sí cuando lo pongo al horno a unos 180 grados más o menos, y entre ellos se pegan, o el adherente, que se disuelve con alcohol. O sea, yo mojo el hilo y a medida que lo voy enrollando se va pegando uno con el otro y te queda una bobina rígida, como habéis visto aquí, ¿vale? Que son bobinas más o menos rígidas, ¿veis? Este es hecho con alcohol, tampoco torcida, no sé si lo veis. Esto es por defecto de haberla sacado antes de tiempo, antes de que secaran del todo, ¿vale? Pero bueno, esto se arregla, alguna vez la pongamos en su sitio, se arregla, ¿vale? Entonces, el siguiente paso es hacer los moldes. Mirad el otro vídeo que tengo, donde explico cómo se hace un molde. Tengo algún short, creo, que también se ve cómo yo hago los moldes, sacando las dimensiones de la carcasa que vayamos a usar. Es muy importante tener en cuenta la carcasa. No ajustéis que la bobina toque y toque, porque las bobinas tienen que tener movimiento para hacer el ajuste. Tenéis que dejar siempre unos milímetros de margen que se puedan mover. Aunque la hicieseis a tope, luego doblando la bobina también lo consigues, pues ya estás forzando la bobina y estás ahí deformando incluso la carcasa, ¿vale? Pero tened en cuenta que tengan un poco de movimiento, ¿vale? Este es un paso rápido y fácil, simplemente de un poco de bricolaje. Siguiente paso. Bueno, el siguiente paso es conseguir el material para la fabricación del cable. Como os he comentado, necesitamos un cable que tenga una malla y un vivo. En este caso lleva dos en cada uno. Lo que haremos es unirlos uno con el otro para hacer uno solo, ¿vale? Es un cable que lo podéis conseguir, es de audio. Ya os pondré el enlace, lo conseguí por internet, es relativamente fácil de encontrar. Lo que es un poco carillo, no sé si son 3 o 4 euros el metro, 4 metros o euros el metro, algo así, ¿vale? Pues se puede conseguir. Luego el conector DIN de micrófono de 5 pins, que es el que lleva, si os fijáis en la original, por aquí, es el mismo conector, ¿vale? Mismo conector, los mismos pines, todo igual. Y ya está. Esto es lo que necesitamos para fabricar el cable. Otra cosa importante es averiguar qué cable de las bobinas va a ir conectado a lo que es la carcasa para que tengamos esa jaula de Faraday a las interferencias electromagnéticas externas. Hay una parte de la electrónica que tiene que ir conectado a esa jaula para blindar la bobina y que sea estable y no nos haga ruido. En este caso, os tendréis que fijar bien en la radiografía, si habéis hecho radiografías, donde conectan, no sé si os fijáis bien, en la radiografía hay un cable ahí haciendo una forma rara, ¿vale? Que es el que está tocando al chasis de plástico, ¿vale? Ese cable, y os lo adelanto que en esta bobina, va justo al vivo, conectado con el vivo de la receptora. Ese es el ground o la campana de la jaula de Faraday, ¿vale? Eso es muy importante. Si no conectamos eso, nos hará mucho ruido y será inestable, ¿vale? Ahora, cuando proceda al montaje definitivo del plato, lo voy a repetir otra vez y lo voy a ir explicando todo. Pero ahora lo único que estamos haciendo es recopilar toda la información y todo el material para poder replicar esta bobina y hacerla a nuestro gusto, ¿vale? Vamos a por el siguiente paso. Vale, el siguiente paso ya es, ya empezamos ya con el montaje, las primeras partes del montaje. Las primeras partes del montaje de la bobina es blindar nuestra carcasa. Para blindarla, la manera más fácil y que no influya en el campo magnético de las bobinas es usar grafito. Yo uso este grafito, que es especial para guitarras eléctricas, para blindar, que no hagan ruido, son algunos espacios. Entonces se trata de pintar toda la carcasa, tanto la parte plana como los laterales, bien, con una capa muy bien uniforme de grafito. Cuanto mejor esté hecha la capa de grafito, menos resistencia ohmica tendrá, porque el grafito es conductor y tiene una resistencia ohmica. Cuantos más centímetros pones, más resistencia tiene. Con lo cual, como nos interesa que sea lo más conductor posible, ¿vale? Y no podemos poner un metal.
con lo cual usamos grafito, que no es metal, pero es conductor eléctrico, con lo cual nos hace de jaula de Faraday. Eso lo hacen en todos los fabricantes, exceptuando algunos que se entretienen a hacerlo de otra manera, que es envolver las bobinas con algún tipo de cinta metálica, tipo cobre o aluminio, y entonces lo conectan a masa y también hace jaula Faraday, pero ya tienes un metal dentro de la bobina. Funciona igual. Lo que pasa es que este creo que es más práctico y más fácil de montar. Se trata. Lo primero que vamos a hacer es que de un extremo a otro de la carcasa sea muy conductor, con lo cual extenderemos un hilo aquí. Lo podéis hacer un hilo de cobre pegado con termocola de un extremo y saltacaremos otro hilo para luego conectarlo donde sea, ¿vale? Yo lo que hago es usar este tipo de cinta, que es de cobre, ¿vale? Yo cojo un trozo de cinta, ¿vale? Cojo la distancia más o menos que quiero poner. A ver, le vamos a poner un buen taco, que quiero que esté bien blindado. Y esto es adhesivo. ¿Vale? A ver si consigo despegarlo y no pierdo. Y cogemos desde una punta. Vamos poniendo, como veáis. Hasta la otra. Lo pegamos bien. ¿Vale? ¿Por qué esto? Porque cuando aquí puedo soldar yo cable, pues soldar el cable y llevarlo ya al cable que corresponde a la masa o al ground del detector, ¿vale? Y lo puedo soldar. Una vez lo he puesto esto, simplemente me queda pintar. Como esto es una cinta que se puede pintar encima, de aquí a los extremos habrá muy poca distancia de grafito y la resistencia ohmica será muy baja y tendremos muy buen blindaje, ¿vale? Vamos ya al siguiente paso, que será empezarlo a montar en serio. Ahora ya sí que me voy a ir al laboratorio, voy a poner la cámara más cerca para que lo podáis ver y empezaremos ya al montaje mecánico primero, luego montaje eléctrico y luego posteriormente haremos la primera fase de ajuste, segunda fase de ajuste, resina, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a parar aquí la cámara, voy a cambiar ya la ubicación de la cámara para que podáis ver cómo voy montando ya la bobina. Vale, pues ya hemos puesto el alambre para el blindaje de la... Esto lo que vamos a hacer ahora es el agujero para el cable, ¿vale? Cogéis un taladro, broca, en este caso para nuestro prensas topas lleva una junta tórica de goma, que va perfecto para que no se cuele la resina. Este agujero es de 12 milímetros, cogemos una broca de este tipo y simplemente hacemos el agujero. Tenemos el agujero para poner el pasacable este, o prensas topas. Apretáis. Y ahora nos hacemos con un alambre de cobre, si se ve, el grosor que queráis, que este es el que usaremos para soldarlo en la cinta de cobre, aquí, y que luego nos servirá para conectar con el cable que nos hace de malla y de blindaje, ¿vale? Con lo cual, soldamos ahí el cablecito, el alambre. Por aquí, extrañamos el alambre en la punta. Y soldamos el alambre en su sitio. Bueno, tenemos aquí un alambre bien chulo que nos hará de jaula de Faraday. Vale, pues ahora ya lo apartamos
Y se trata ya de pintar con grafito toda la carcasa, sin dejaros ningún rincón, con la máxima extensión posible de pintura, ¿vale? Perdón. Vamos a por ello. Podéis usar guantes porque se me ha olvidado coger los guantes. Porque esto pringa mucho. Y ya está, es ponerle una buena capa generosa de grafito. Bien generosa. Porque es muy conductora y cuanto más conductora sea, mejor. Vamos por la parte, podéis hacerlo como queráis, ¿eh? Yo siempre empiezo por la parte de abajo, la plana, y luego hago los laterales, ¿vale? Aseguro que se extienda mucho entre las estribaciones estas también, porque así la conducción eléctrica es más corta de aquí a aquí. Y conduce mejor. Bueno, ahora simplemente es dejar que se seque. Voilà, ya me he pringao. Esto mucho, 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 mucho. Vale, es dejar que se seque y ya luego comprobar que la conducción eléctrica es correcta en todos los extremos de la carcasa, ¿vale? Voy a limpiar esto y vamos a esperar que se seque. Y pasaremos al siguiente paso mientras esto seca. Bueno, en este paso vamos a montar el conector. Vale, lo hemos abierto, lo que hemos hecho es estañar del pin 1 hasta el 4, que son los que nos interesan, y en el cable ya hemos pelado los cables, ¿vale? Fijaros que he unido los dos vivos y los dos vivos. Vamos a elegir cuál de los dos queremos por la transmisora y cuál de los dos queremos para la receptora. Yo normalmente el rojo, el que lleva el color rojo, lo guardo por la transmisora, y el marrón, en este caso, para la receptora. Dependerá del cable que vosotros cojáis, elegir los colores que queráis. Simplemente tenéis que tener en cuenta que luego cuando entren en la bobina, en la carcasa, sigáis el orden, ¿vale? Vamos a estañar todo esto y a conectarlo todo en su sitio. Os enseño yo cómo hago los conectores y así lo veis, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es estañar los cables bien estañados, ¿vale? No he cortado el hilo este, porque luego pondremos termocola y lo pegaremos porque nos dará refuerzo mecánico al conector, ¿vale? Vale, ahora tenemos que seguir simplemente el esquema que os he puesto aquí, los esquemas de eléctricos los voy colgando a lo largo del vídeo para que los vayáis viendo, ¿vale? Aquí tengo todo mi protocolo de fabricación y aquí tengo el esquema eléctrico, electrónico, de cómo va conectado los cables ya dentro de la bobina, ¿vale? Entonces, las bobinas, os he dicho que van en sentido antihorario, ¿vale? Pues la parte externa de la bobina es la IN y la parte interna es la GND de la bobina, ¿vale? En este caso lo he nombrado así, lo podéis nombrar al revés. Si las tenéis puestas así, pues le ponéis el nombre que queráis, ¿vale? Siempre, siempre tenéis que respetar este sentido horario antihorario. Poned como queráis los cables, la malla, como queráis, pero tenéis que respetar eso, ¿vale? Vamos a conectar
los cables y montamos el conector. Lo primero que vamos a conectar, hemos dicho que en el pin número 1, tenemos aquí pin número 1, va la malla de la receptora. La malla receptora hemos dicho que sería el marrón, entonces esta malla va en el pin número 1. El pin número 1 es este, ¿vale? Luego en el pin de 1 va el vivo, ¿vale? Entonces lo vamos a cortar a la misma distancia para que no nos quede demasiado, ¿vale? Y tenemos malla para que se aguante. Ya tenemos que hacer aquí piruetas. Le ponemos esto aquí, por ejemplo, y le ponemos peso. Esto es magnetita, piedra odiosa para los detectores de metales. Malla, que está aquí la malla. A ver si la soldamos bien. Vamos a poner más estaño aquí. Vale, la malla, le damos media vuelta y el siguiente es el vivo, que es el número 2. Es el vivo de la receptora. Y vamos a soldarlo ahí también. Entonces, malla vivo, el siguiente que es el número 3, es la malla de la transmisora que está aquí. Es muy larga también. La vamos a cortar para que nos quede el cable lo más recto posible. Conector, no tengamos que hacer inventos de TVO. Ahí. La malla y el siguiente, el vivo de la transmisora. Estamos ahí, tenemos los pelos en medio. Ya tenemos aquí el conector medio montado. A continuación, yo os recomiendo siempre. Yo siempre recomiendo poner un poco de termocola entre los dos cables para que no se muevan. Justo ahí, perdón, yo. Que atraviese. Con la mano al revés. Vale, y ahora esto iría para arriba, pero mucho me temo que lo hemos dejado demasiado largo. Vamos a cortarlo un poco. Vale, ya los he recortado todos. Y ahora lo que hacemos es ponerle de nuevo termocola a todo esto. Por todas partes ya. Vale, y los pegamos. ¿Por qué? Porque esto tiene una resistencia mecánica a los movimientos así y nos va a hacer de refuerzo. ¿Vale? Y bueno, le podéis poner más termocola si queréis o no lo dejáis así. Y ya está, ahora ya es montar la parte del conector por abajo.
Si quiere pasar. Y cerramos el conector. Ponemos el tornillito. Acordaros de los cables, ¿eh? Del rojo y el marrón, cuál es cuál, ¿eh? Los apretamos el máximo que podamos. Nos interesa que esto esté resistente. Y ahora, para rematarlo y que nos quede un poco más resistente, le podemos poner un trozo de termorretráctil. Pero esto va a gusto. Si no tenéis termorretráctil, lo podéis dejar así. Pero a mí me gusta reforzarlo al máximo porque es un punto débil de todas las bobinas de los detectores de los conectores. Que acaba rompiéndose. Le ponemos el termorretráctil aquí encima y ponemos en marcha, a ver si puedo, soldador ya lo quito. Tenemos una pistola, lo podéis hacer con un mechero si queréis, Que caliente y le damos. Y ya tenemos el cable terminado. Ahora ya simplemente es introducirlo en la carcasa y seguir el siguiente paso, que ya vamos a empezar a ensamblar las bobinas, conectarlas eléctricamente y luego ya empezar a hacer ajustes. Vamos allá a montar, a comprobar que la carcasa se ha secado, que los valores de resistencia ohmica son correctos y empezar a conectar cosas, ¿vale? Vale, ya tenemos ya la carcasa seca. Ya lo que hacemos es, desde el cable lo ponemos en ohmios y vemos que no llega ni a un kilo ohmio. Está muy bien. ¿Veis? 200 ohmios y testeando muchas partes de la bobina, sobre todo los laterales, que es donde más difícil se pone la pintura. Pero veis que es una conducción bastante alta, no llegamos ni al kilo ohmio. Esto nos hará un buen blindaje. Desde aquí quizá falla un poco, habría que ponerle un poco más de pintura, pero bueno, en general está muy bien, ¿vale? Ahora ya sí que ya podemos pasar a la siguiente fase, que es empezar a introducir las bobinas dentro de la carcasa, ¿vale? O sea, ya tenemos todo por aquí, lo que podemos hacer, lo que sí podemos hacer ya es pasar el cable, si queréis. El cable ya lo podemos pasar por aquí. Quiere entrar, a ver si quiere entrar o no quiere entrar, porque es muy justo el grosor del cable con los con el pasacables. Ahí está, sacamos bastante, porque ahora lo que vamos a hacer es lógicamente pelarlo, estañarlo otra vez y dejarlo preparado para soldarlo con las bobinas. Simplemente es pelar, vamos a pelarlo y a estañarlo.
Bueno, extrañamos los cables, como siempre, hemos unido los dos, como habéis visto antes. Vale. Vale, las mallas también le ponemos un poco de estaño porque es más difícil de soldar este, no sé por qué. Esta y la otra que está por aquí. Vale, pues mira, ya tenemos los cables estañados. Ya podemos volverlos a bajar un poco. Que justo asomen un poco por aquí. Y lo que tenemos que hacer primero que nada es quitar el plumero este de en medio porque molesta mucho. Y lo vamos a pegar. Vamos a quitar los plumeros. Porque molesta. Y lo que vamos a hacerlo es pegarlo. Vale, no recorto el plumero por lo de antes, por el tema de resistencia mecánica del cable, ¿vale? Pero lo podríamos cortar si nos molesta mucho. Vale, lo que más podemos hacer es echarle un poco de cola para que no moleste tanto a la hora de trabajar ahora de conectar las bobinas, ¿vale? Apartamos aquí un poco. Luego todo esto con la resina epoxi se va a quedar todo pegado y nos dará esa resistencia mecánica que estamos diciendo, ¿vale? Aquí tenemos la transmisora. Ahí me he metido uno. Tengo lo quito por aquí, está aquí tomando la pera. Tenemos la transmisora y aquí tenemos la receptora, ¿vale? Ahora ya podemos empezar a colocar bobinas aquí dentro. Lo primero que vamos a hacer es poner la receptora. Bueno, antes de ponerla, vamos a comprobar que todo sea correcto. Vale, tenemos aquí la receptora y la transmisora. Vamos a hacer una comprobación antes de montar nada, por si acaso nos hemos equivocado, ver que realmente las inductancias son correctas, tanto la transmisora como la receptora, y luego ya las montaremos. Voy a buscar el inductómetro y hacemos la medida. Vale, ponemos en marcha el inductómetro. Error. Bueno, una frecuencia de 100, de 10, quiero decir, y medimos la receptora, a ver si la hemos construido bien. Acordaros que es de 0,19. Hilo termoadherente, en este caso es más adherente que termoadherente porque lo he hecho con alcohol, ¿vale? Coge, no coge. En este caso. No está lo suficientemente helado. No, tampoco quieres. ¿Y tú? Tampoco. ¿Cómo vamos a medir si hemos puesto las pinzas al revés, tíos? A ver, por favor.
Vale. 9.500, exacto, son los 9.000 que buscábamos, ¿vale? 9.500 microfarads. La receptora está perfecta y si comparamos el factor Q, nos coincide con el factor Q que teníamos aquí, que es de 9 prácticamente, ¿vale? De la original. O sea que el hilo es bastante correcto y exacto. A ver, no pasaría nada si fuese un pelín más gordo, un pelín más fino. Si en lugar de 0,19 es 0,20. No tendría efecto alguno sobre la detección de metales, ¿vale? Comprobamos la transmisora. La tenemos aquí, que tiene que ser de 900. Acordaros que tiene que ser de 900 microamperios. Le toca. ¿Toca o no toca? Ahora. 921. Quizás un pelín demasiado alta, igual le sobra una vuelta a esta bobina. Lo que pasa es que si le quito una vuelta nos bajaremos de 900. Bueno, lo vamos a dejar así. 921. Lo único que puede pasar es 20 y 20. Esos 20 de estos que nos baje un poco la frecuencia. En lugar de 19,2, serán 19 pelados. Una cosa así, ¿vale? La cantidad de vueltas marcará mucho la frecuencia del detector, ¿vale? A priori lo vamos a dejar así, las vamos a dar como buenas y ya podemos proceder a ubicarlas en su posición, ¿vale? Su posición. Acordaros del sentido de la bobina, ¿vale? A ver si tengo algo para apoyar esto bien. Lo podéis ver bien. A ver. Un segundo, voy a buscar un trasto. Vale, a ver si se aguanta mejor, ¿vale? Primero, primera posición. Primera en posicionarse es la receptora, ¿vale? Por aquí, a ver. Tenemos que tener en cuenta el sentido que hemos dicho antes. Esta baja por aquí. Esto va así. Fijaros. Fijaros que va así. Por lo tanto, me interesa que vaya así a mí. ¿Vale? Y la ponemos aquí. Patapam. ¿Vale? Aunque esté torcida, no pasa nada. Ahora la pondremos en su sitio. Y cogeremos o bien el IN o bien el GND, lo que queráis, uno de los dos. En este caso lo haremos, a ver, ¿cuál es el que va masa? Que va masa es GND. Vale, no, que va masa es el IN. Pues el GND, exacto, el GND, le vamos a hacer un lazo. Paro tres de vueltas, un pequeño lacito, ¿vale? Porque este será el ajuste fino al final del ajuste del plato, ¿vale? ¿Vale? Así. Lo dejamos así. Luego, no sé si poner primero o soldar esto en GND ya directamente. Vamos a soldar este GND. GND va a la malla de RX, ¿vale? RX hemos dicho que este es de aquí, o sea que el grafito, la jaula de Faraday va a ir conectado con la masa de la receptora, ¿vale? Damos un par de vueltas aquí, ya lo soldaremos todo, ¿eh? Y GND, no, RX-in, entonces, en la misma malla, en la misma. Joder, me he equivocado, tío. Esta es la bobina. Este, GND, que es este. Ahora aquí. Ojo con los equivocaciones, ¿eh? Que veis que hasta yo me equivoco. Este va aquí, ya lo podemos soldar. Tenemos el GND aquí.
Soldado, vamos a dejar que sobre porque luego en la última capa también tenemos que volver a poner grafito de nuevo. Tenemos que conectar esta masa para que cierre la jaula, ¿vale? Entonces, a masa tenemos que va la IN. La IN, exactamente. Esta le daremos un poco de margen, poquito, porque se tiene que mover, pero un poquito, una cosa así, ¿vale? La otra cosa que tenéis que tener claro en los hilos es que sean soldables. ¿Veis? Yo le pongo un poco de calor y se derrite la funda y puedo soldarlo donde quiero, sin tener que estar pelando cables constantemente, ¿vale? Y lo soldamos en su sitio, que es en la malla. Justo la malla del cable que hemos designado a la receptora. Y ahora la otra parte, la bobina, dejaremos que tenga bastante margen de hilo, que flote mucho, porque esto nos permitirá moverlo más en el ajuste final. Y este lo soldamos en el vivo de RX. Todos los esquemas eléctricos los voy a ir colgando en el vídeo y lo podréis hacer pantallazo si queréis mirarlos y seguirlos, ¿vale? El vídeo se va a hacer muy largo, os lo he dicho al principio que va a ser un vídeo muy largo porque hacer un plato no es una cosa de 5 minutos. Ya tenemos aquí la bobina, que esta será mejor dejarla así, al aire de momento. Y ahora, el mismo sentido que hemos dicho antes, para la transmisora, tenemos que va así, recordad que esta va así y esta va así, ¿vale? La ponemos encima, pasando por encima de este, a ver si me deja sin liarla. Vale, sacamos la masa que no se quede aquí liada y la ponemos dentro. Ahora sí, esta antes de soldar nada, lo que podemos hacer es pegarla porque nos hará la primera sujeción de todo el invento, ¿vale? Y lo que podemos hacer es ponerle unos puntos de termocola. De momento por aquí, para que se aguante solamente en su posición. ¿Vale? Y quede bien puesta dentro de la carcasa. Y que coja forma, porque si os habéis fijado, está un poco deformada la bobina, porque eso es un fallo mío de haberla sacado muy pronto del molde cuando todavía la cola estaba fresca, ¿vale? Pero que si la dejáis unos 30 minutos en el molde, es más que suficiente para que esté bien rígida. Vale, y podemos pegar por aquí también. Ya podemos empezar a pegar. Por aquí. En este caso la transmisora lo único que va a hacer es sujetarnos momentáneamente porque el ajuste final lo haremos luego, ¿vale? Y así se aguanta todo en su sitio. ¿Vale? Ya tenemos más o menos sujetada la transmisora y la receptora toda la vez. Ahora lo que podemos seguir es soldar los cables de la transmisora. Estos sí que no tienen más misterio que buscarles el punto que toca. Son los... A ver, está por aquí. Es que no quiero liar con el lazo, porque si no el lazo es muy delicado. Y ya está pegado de cola ya.
Vale, la GND, o sea, la que es masa, que es esta, de la transmisora, va al vivo igual que el otro. Fijaos, sigue más o menos el mismo orden que la receptora. O sea, lo que yo denomino GND en la bobina va al vivo del cable, ¿vale? Por aquí. Y estañamos. Tenemos este estañado y vamos a soldarlo en su sitio. Ahora viene cuando me quemo y me cago en todo. Hemos soldado el GND y ahora el IN que va aquí, ¿vale? Que va a la malla del... Vale. Wow, me he quemado. Vale, y ahora en principio ya tenemos la estructura básica ya de la bobina, ¿vale? Ahora ya es cuestión ya de primero pegar un poco todo esto para que no esté tan al aire, porque si no saldrá por encima la resina. Lo que podemos hacer es chafar bastantes cosas de estas para abajo, ponerle un poco de termocola en los cablecillos por aquí, apretamos un poco, más que nada porque se queden por debajo de la resina y no sobresalgan por arriba, ¿vale? Quede todo dentro, ahora bien sellado todo. Esto es de aquí igual. Vale, y este queso que es muy largo lo podemos cortar un poco porque solo nos interesa soldarlo por aquí cuando acabemos la bobina y ya está. El lacito lo vamos a colocar, esto es importante, en una posición provisional, por ejemplo en esta esquina, pegadito. Para que se mantenga un poco quieto, ¿vale? Más que nada, pues esté quieto, ¿vale? Un poco quieto. Eso nos permitirá, luego cuando hayamos puesto la primera capa de resina y hagamos el ajuste final, moverlo y poder hacer el ajuste súper fino, ¿vale? Bueno, y a priori ya esto ya está para conectar ahora ya al osciloscopio y al detector y hacer el primer ajuste como Dios manda. Voy a parar aquí el vídeo y voy a montar el osciloscopio, voy a montar todo para que podáis ver el ajuste, que ya lo habéis visto más de una vez en otros vídeos míos. Pues en este caso nos interesa hacerlo lo mejor posible para compararlo luego con el plato original y ver si hay diferencias o no, ya que el original viene desajustado de casa. Voy a montar todo el chiringuito y lo miramos. Bueno, ya he montado aquí todo el osciloscopio, todo el equipo.
La bobina la tengo aquí, fijaros que he puesto un par o tres de puntos de cola para aguantar las bobinas que estaban un poco deformadas y voy a ponerlo en marcha. Fijaros que en lugar de usar el propio Tianchun, estoy usando un Garrett, bueno, lo que es equivalente a un Garrett del chino. ¿Por qué? Porque este me permite conseguir ver mejor las señales de la transmisora y la receptora. Lo importante no es que sea el tipo de DT2, sino lo importante es ver señal, receptora y transmisora para poder hacer ese ajuste a cero. A ver, si yo muevo la receptora, distorsiona y satura. Si os acordáis, en el plato original, en este, tal como viene de caja, viene con ese desajuste que veis en la pantalla. Si lo hago más grande, podéis ver ese desajuste horroroso. Y viene desajustado. Lo que vamos a probar a hacer con este, pues, es ajustarlo mucho mejor. Fijaros que la receptora va bajando y llega a un punto mínimo que es el ideal para el ajuste. Para mantenerla ahí quieta, lo que vamos a hacer es, como siempre, pegarlo con termocola. Poned muchos puntos de termocola porque el movimiento es muy sutil. Y es mejor que se mantenga bien quieto todo en su sitio. ¿Vale? Ahora veis que vuelve a saturar y ahora simplemente es cuestión de aguantarla en su punto suavemente hasta que seque la termocola. Bueno, pues ya podéis ver que la cola empieza a estar seca ya. Hemos mantenido el punto más bajo posible. Aún así, cuando movamos la bobinilla de ajuste, se nos va a mover el punto de ajuste, pero por eso dejamos esta, para cuando pongamos la resina y contraiga la resina, se va a mover un pelín y luego hacemos un ajuste fino con la bobinilla, ¿vale? Aquí también está el hilo del ground, que lo dejamos al aire ya para la primera capa de resina y ahora solo queda ponerle la resina, dejar que se seque la resina y luego haremos el último ajuste, ya para luego sellar todo en el plato y dejarlo acabado, ¿vale? Ahora ya voy a empezar a montar la resina, os enseño la resina que uso, la cantidad que entra y todo esto, y ponemos la primera capa. Vale, para la primera capa vamos a usar la resina esta, ¿vale? Que es de poliuretano, no es epoxi en este caso, es poliuretano, pero también sirve, es especial. Y tenéis que conseguir la que es 508-2K, que es especial para alta frecuencia y para radiofrecuencia, ¿vale? Con su catalizador. Aparte le añadiremos microsferas de vidrio para que sea más ligera la bobina y no entre tanta resina, ¿vale? Voy a hacer la mezcla y echamos la resina ya. Bueno, aquí tengo la mezcla ya hecha, le hemos puesto microsferas, queda un color así de color crema, también la hay en negro, pero bueno, con color crema a mí me mola más porque luego podemos ver mejor cuando pintamos el grafito de la última capa. Voy a echarla, lo primero que vamos a hacer es despegar la bobinilla, levantarla y dejarla lo más fuera posible de la bobina para luego poder hacer el ajuste y simplemente seguir echando ya. Aquí el cable del ground, de después, después ya pegaremos el cable ground, pondremos el grafito y pondremos la última capa, ¿vale? Y ahora simplemente es dejar que se seque y luego hacerle ya la última capa, el grafitado y tal cual. Podemos ver que si ahora yo arranco, la señal, no sé si se ve desde aquí, vuelve a estar distorsionada porque lo tenemos que ajustar con la bobinilla, que ves que si la toco se puede ir ajustando, pero esto es el ajuste final cuando ya todo esté seco. Vamos a dejarlo así un día o así, más o menos 24-48 horas para que se seque y luego seguimos. Vale, vemos que esto ya está bastante seco y han pasado bastantes horas. Aquí tenemos la pequeña bobina y ahora, como antes, tenemos que poner una cinta de cobre o un hilo de cobre, como queráis. Yo lo hago con cinta, lo podéis hacer con un hilo de cobre si queréis, ¿vale?
para hacer el cierre de la jaula de Faraday, ¿vale? Cuanto más larga, mejor para un buen blindaje, ¿vale? Y ahora simplemente se trata de soldar la parte del cable de ground, de masa, en su posición . Vale, ya lo tenemos soldado, cortamos lo que sobre y ya está. Ahora simplemente es pintar otra vez de grafito todo y que tenga una buena conducción eléctrica como la anterior, y así quedaría cerrada la jaula de Faraday. Voy a coger el grafito, lo vamos a pintar y a ver cómo queda, ¿vale? Vale, ya tenemos aquí la pintura de grafito. Acordaros que es grafito, no sé si se ve, ¿vale? Y pintamos otra vez. Vale, con esto se supone que es suficiente. Ahora es dejar secar y miraremos, comprobaremos otra vez la conductividad eléctrica para ver que realmente hay muy poca resistencia ohmica y nos hace una buena jaula, ¿vale? Voy a dejarlo secar y luego lo medimos. Vale, ya hemos puesto todo el grafito, ya se ha secado. Y si vamos comprobando, vemos que estamos por debajo del kilo ohmio, prácticamente en cualquier punto de un sitio que casi llega al kilo ohmio. Si queréis podéis darle otra mano de grafito, pero bueno, yo ya esto ya lo dejaría como bueno, ¿vale? Ahora ya simplemente es poner en marcha de nuevo el detector y sería hacer el ajuste final ya con termocola, acabar de ajustar la bobina en su posición moviendo la bobinilla pequeña. Si me voy también se desajusta, ¿vale? Pues veo que ahí se saturaría otra vez, pero es cuestión de encontrar el punto ya perfecto donde exactamente aquí, ¿veis? Ahí con termocola la pegaríamos para que no se moviese y ya pondríamos la última capa de resina, que en este caso siglaremos con epoxi para darle más resistencia mecánica al plato, ¿vale? Vamos a dejar que se seque un poquito más y ya pondremos, ya ajustaremos, haremos el ajuste final y pondremos la última capa de resina. Bueno, ya tenemos, como he dicho antes, ya el grafito bien seco. Ahora procedemos ya al ajuste final. Fijaros que todavía no recorta porque tenemos la bobinilla al aire, ¿vale? Si yo cojo la bobinilla y la aprieto abajo ya, se la apoyo, ¿veis? Ya se nos ajusta. Ahora es cuestión de buscar el punto más óptimo, ¿vale? Sería por aquí más o menos, y pegarlo con termocola, ¿vale? Queremos que se enfríe un poco la termocola, mojamos un poco el dedo, mojáis el dedo un poco con agua. Tenemos el primer punto, fijaros que está muy bien ajustada y también fijaros que está desfasada 180 grados, más o menos. En el anterior vídeo veíais que estaba una encima de la otra y era porque tenía los ejes movidos, pero ahora que hacemos el ajuste fino, observad que en este tipo de bobina tiene que estar desfasada una con la otra, ¿vale? Para que funcione correctamente. Si al montar el plato no estuviese desfasada, significaría que esta una de las bobinas está puesta del revés. Simplemente tendríais que cambiar una de las posiciones, tanto de si es la transmisora como si es la receptora.
Eso quiere decir que una de las bobinas está al revés, ¿vale? Tiene que dar así, ¿vale? Voy a acabar de poner la cola y ya está. Luego ya solo quedará poner la última capa de resina. Vale, y pegamos todo el resto de... todo el resto ajustando lo más fino posible. Todo, ¿vale? Mojaros el dedo para poder aplastarlo, para que quede en su posición más óptima. Ya estaría, ya está el ajuste hecho fino. Ahora solo queda poner la última capa ya de resina, que la podéis hacer con poliuretano, como he dicho, o bien con epoxi. Yo igual lo hago con epoxi porque le da una resistencia mecánica más alta, ¿vale? También miraré a ver si le ponemos o no microesferas a esta última capa para que todavía sea más ligero el plato y no pese, porque es importante que los platos sean ligeros porque cansan al trabajar con ellos, ¿vale? Ya está, este es el ajuste final, tiene que quedar así, ¿vale? Vamos a pasar a la fase de terminado de poner la última capa y ya podemos hacer pruebas de funcionamiento. Vale, vamos a proceder a poner la última capa ahora ya con resina epoxi, ¿vale? No sé si lo podéis ver. Es Royal Pox 50-50 a palo seco, o sea, resina epoxi sin ningún componente mineral dentro. Si cogéis epoxis normales, o normalmente llevan componentes minerales y el plato os haría ruido, ¿vale? Tiene que ser una epoxi sin carga mineral. ¿Por qué la última capa de resina la vamos a hacer con epoxi? Para darle una resistencia mecánica a los golpes y a las rozaduras más alta, aunque lleve su protector, ¿vale? Es mejor tener algo más rígido y que le dé una consistencia mecánica importante, ¿vale? Voy a preparar la resina, la echaremos tal cual, le añadiremos un poco de microesferas también de vidrio para aligerarla un poco, no le pondremos tantas como a la primera capa para que tenga también esa resistencia mecánica un poco más resistente, ¿vale? Voy a echar la resina y a ver cómo queda. Vale, ya tenemos aquí la mezcla de epoxi con microesferas, ¿vale? He calculado un poco a ojo. Si no sabéis las medidas, lo que podéis hacer es preparar un poco, probar, a ver si os rellena bien, y si no, pues ir añadiendo un poquito más después. No pasa nada porque tarda mucho en secar. Tened en cuenta que esto, para que endurezca, necesita unas 24 horas, o sea que siempre las primera hora o así no se va a endurecer, o sea que tenéis tiempo de añadir, quitar, poner, etc. Vamos a echarle, va a ser de color blanco en este caso, porque no le he puesto ningún tinte. Le podéis poner tintes. Existen tintes, si le ponéis tintes lo podéis hacer de algún color, siempre mezclado con el blanco, pues si ponéis negro queda gris, etc. ¿Vale? Vamos a echarla y dejamos esto acabado. Importante siempre usar guantes, ¿eh? La resina epoxi, si podéis, mascarilla también, ¿eh? La epoxi normalmente es bastante tóxica, o sea que hay que usar protectores de todo tipo. Y bueno, ahora ya lo vamos a dejar secar durante un par de días tranquilamente y luego pasaremos ya a hacer directamente las pruebas de detección, a ver si hemos conseguido esa mejora al ajustar la señal bien ajustada y a ver si hemos ganado algo, ¿vale? Vamos a por ello. Bueno, finalmente ya está la capa seca, ya lo tenemos completamente seco. Ahora ya procederemos a hacer la prueba, vamos a hacer las pruebas de sensibilidad, a ver hasta dónde es capaz de llegar. Si lo enchufamos al Tianchun, está cogiendo el 5G. A ver si podemos quitar un poco el 5G. Un poquito más.
Vale. Bueno, pues ya está. Ya veis que está seco duro. Vamos a proceder a hacer los test de profundidad, a ver si hemos conseguido una mejora o no. Vamos a por ello. Vale, ya tenemos nuestro plato montado. Vamos a hacer la primera prueba de profundidad. Vamos a empezar con una moneda pequeña de oro. Luego la compararemos con el plato original, ¿vale? Estamos bien, viendo que la pila más o menos son unos 23-24 centímetros. Una pequeña moneda de plata. Más o menos 23, 24, 25, más o menos por aquí. Una pequeña medalla de oro. Sobre los 28, 29 casi. Y un anillo de oro de una mujer. Veintinueve treinta, vale. Vamos a ver si hay diferencia con el original. Hago el cambio y vemos cómo si hemos mejorado o no lo que decíamos al principio. Vale, ya hemos colocado el plato original y vamos a empezar con la moneda de oro como antes. Y vemos que ya solo nos llega sobre los 19, ya casi hemos perdido un centímetro más o menos. La pequeña de plata. Ya solo nos llega sobre los 20. Y la medalla de oro. A ver. Sobre los 23. Y el pequeño anillo de mujer de oro. Sobre los 26, 27. ¿Veis la pequeña diferencia? Es la pequeña diferencia esta de un centímetro, 2 centímetros más o menos. Que en objetos muy pequeños sí que es importante. Que es el fallo que tiene si viene mal ajustado el plato. No es tan grave como me imaginaba yo. Pero sí que se nota la diferencia. Perdón. O sea que es importante pues tener las bobinas bien ajustadas, ¿vale? Bueno, finalmente habéis visto las pruebas, hemos visto que hemos conseguido un poco una mejora respecto al original. Estamos hablando de casi 3 centímetros, o sea, es importante, o sea, para que veáis la diferencia que hay entre una fabricación industrial y una fabricación manual. Una fabricación manual siempre será más precisa y más eficaz que no una industrial. Es lo que pecan los productos chinos, que son muy industriales y muchas veces van en detrimento de la calidad, ¿vale? Sobre todo en detectores de metales es esos desajustes y esa manera de hacer, ¿vale? Ya habéis visto, acordaros de que esta bobina la hemos fabricado para el Tianchun, pero sirve también para Fisher y Technetics, de todos los modelos que os he dicho al principio del vídeo. La única diferencia entre la bobina Tianchun y la de Technetics y Fisher es que la bobina receptora, en lugar de ser de 9.500 microhenrios, es de 8.500 microhenrios, ¿vale? Hay 1.000 microhenrios por ahí medio que bailan, pero aunque
pusieseis 9500, el Fisher y el TNT seguramente funcionarían igual, no apreciaríais mucho la diferencia, ¿vale? Pero si la tenéis que fabricar, que sepáis que la única diferencia, la única que hay entre todos los detectores, entre el marca Tianshun y el Fisher, son esos 1000 microamperios que bailan por ahí en medio. Y por mi parte, nada más, ya sabéis que yo fabrico estos platos a demanda. Si a alguien le interesa para Technetics o Fisher o Tianshun, se pueden fabricar a demanda. Lo veréis en mi tienda online también, los precios y todo lo que hay. Y si os ha gustado el vídeo, es lo de siempre, ¿vale? Le podéis dar la campanita, le dais al like, os suscribís y todo lo de siempre. Aquí al final del vídeo os pondré un documento, una imagen con todos los parámetros de la bobina, o sea, las inductancias, los cables, los pines de los conectores, todo cómo va. Ya lo he ido explicando a lo largo del vídeo, pero para que lo tengáis un poco más todo condensado y resumido al final del vídeo, ¿vale? Y por mi parte ya nada más, chicos, y nos vemos ya en el próximo Brico Vídeo. Chamento.com.